Los logos de los estadios también, como veis, aquí detrás pues, se encuentra el estadio, el Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella. Una foto, la verdad, bastante espectacular con la concha de fondo. Y bueno, pues nada, vamos a iniciar esta ya la serie, vamos a continuarla. Como veis, vamos primeros en la clasificación. Ha sido complicado llegar hasta ahí. Ha habido alguna serie de altibajos, como veis, ¿no? Pero bueno, la derrota del Barcelona marcó un antes y un después en el equipo y desde entonces pues llevamos una racha de victorias consecutivas. Ya veis, aquí fue la derrota por 1-0 en el estadio, en el mini estadio, el estadio, bueno, ahora llamado Estadio Johan Cruyff. Y desde entonces, pues victorias al Alcoyano, goleadas como al Extremadura, al Hércules, al Sevilla Atlético en la última. Y ahora nos enfrentamos el próximo partido en casa al Ibiza. Vale, un Ibiza que va en la posición número 11. Y bueno, hoy es además noche de Eurocopa. España ya ha conseguido la victoria, una buena victoria por 5-0. La verdad es que ha sido un resultado inesperado, un resultado que bueno, que la mayoría, después de ver los dos primeros partidos, pensábamos que no se podía dar, sobre todo porque la pelota no entraba. Es verdad que el equipo estaba jugando bien. El equipo estaba jugando muy bien, pero no entraba la pelota. No teníamos ese puntito de fortuna que hace falta también en las grandes selecciones. O al menos en las que terminan llevándose los títulos. Nosotros partíamos con una selección que yo creo que muy pocos creen que podamos llegar a una semifinal, a una final. Yo creo que tenemos jugadores muy jóvenes bueno, que pueden aportar mucho. Muy buenas, Megami. Un placer tenerte por aquí. Un saludo muy grande. Muchas gracias por ese follow. Como decía, pues bueno, tenemos jugadores muy buenos en la selección, pero no tenemos lo que sí tienen a lo mejor otras selecciones, ¿no? Que son esas estrellas, los jugadores que marcan la diferencia en una jugada aislada, ¿no? En el caso de Francia, ¿no? O pueden ser jugadores como Mbappé, como Griezmann. En el caso de Alemania, con Müller, con Kroos, Gnabry, Havertz. En el caso también con los ingleses, con los italianos, son varios las selecciones que digamos que tienen mínimo un jugador que marca una gran diferencia, sobre todo en lo que decíamos, ¿no? Esas jugadas aisladas, esas jugadas que en cualquier momento pues cambian el rumbo de un partido, sobre todo en los partidos cerrados. España se ha encontrado en partidos muy cerrados con Suecia, perdón, y también en partidos muy cerrados con Polonia. Nosotros no tenemos ese tipo de jugador, nosotros dependemos fundamentalmente del conjunto. El conjunto ha estado trabajando bien, ha jugado bien los dos primeros partidos, pero bueno, cuando tienes a tu nuevo jugador pues, con una cruz echada encima, como es el caso de Morata, pues es realmente, realmente complicado. Hoy ha fallado un penalti. Hoy hablaba con algunos compañeros en el Discord de José Locke, que sí recomiendo muchísimo, de verdad, que veáis sus directos porque son realmente geniales. Con un ambiente para hablar de fútbol buenísimo. Y bueno, hablábamos que no se le tenía que haber permitido, ¿no? Tirar el penalti. Y estoy de acuerdo en parte. Es decir, el jugador, bueno, tenía que haber sido el mismo el que dijera, no, no voy a tirarlo. O no ofrecerse, porque yo creo que ha cogido el balón, ha sido el que se lo ha pedido y ha intentado él mismo acabar
por la mala racha que lleva. Esa era una apuesta que le podía salir bien, se la ha jugado todo al doble o nada y ha salido nada. Así que a ver cómo le afecta eso, sobre todo de cara al encuentro frente a Croacia. Luego es verdad también que aunque Morata no ha marcado los goles que se esperaba de él, que anotara, Gerard Moreno también lleva dos partidos completos y no ha sido tampoco capaz de lograr. Entonces, sí que tenemos un gran problema arriba. No creo yo tampoco que... Pues siempre, ahora cuando pasan estas cosas, siempre nos acordamos de los que no están, ¿no? Y son muchos los que llevan reclamando a Aspas para la selección durante mucho tiempo. Y a mí, que me perdonen, pero es que Aspas es un jugador que es un magnífico, magnífico goleador. Es espectacular. Pero en el Celta, cuando ha tenido que estar en otros equipos tirando del carro, no nos interesa. En otros equipos, ¿no? Tirando del carro, siendo el baluarte, le pasó fuera de España, le pasó en el Sevilla, si no recuerdo mal también. No ha dado ese paso adelante. Y aunque hay jugadores con menos recorrido, historial y con menos goles que Iago Aspas, pues al final hablamos de un jugador también que tiene, pues si no me equivoco, voy a mirar directamente. De 33 años. Yo creo que Luis Enrique ha querido premiar a jugadores jóvenes y bueno, pues le puede salir bien, le puede salir mal la apuesta. Yo creo que ya el encuentro en octavos con Croacia es el que va a marcar si esa apuesta ha salido bien o ha salido mal. Pero él va a muerte con lo suyo. Ya lo conocemos, de hecho se le tilda de prepotente por ese tipo de actitudes, pero él va a ir a muerte. Él, si tiene una idea, va a muerte con esa idea y muere con ella. Ya le pasó en el Barcelona y bueno, ahora le va a pasar con la selección española. Deseo, pues bueno, que no muera con ella. Yo creo que si ganamos a Croacia, que no hay que olvidar que es la subcampeona del mundo, sería un resultado magnífico, un resultado espectacular que nadie se espera y podría dar mucha moral al equipo. Pero, si no me equivoco, ya en la siguiente ronda tocaría Francia y bueno, a día de hoy no tenemos equipo para ganar una selección de esa envergadura. A un partido puede pasar de todo, pero hay que ser también realista. Ojo, doblete de Benzema y Portugal estaría fuera. Hungría segunda ahora mismo con la victoria y Alemania tercera con 3 puntos. Siento que Alemania con 3 puntos no tengo muy claro que fuera una de los mejores terceros, ¿eh? Pero nada claro. Bueno, vamos a seguir con... Ya llegamos a la jornada. Como ya sabéis, la base de datos es la más grande posible que permite el juego. Ahí cometí un error de bulto. Y nos cuesta muchísimo. Un centrocampista de 29 años, ya sabéis, descartar. ¿Por qué? Porque no podemos fichar a nadie que no entre dentro de la regla de los sub-23. ¿Veis? Tenemos ahora mismo 17 jugadores. Fernando Román, que no está ni convocado. Este jugador, Alisson Calvin. Vamos a ver qué nos trae los jugadores. Determinación 13-15. 12-13, 12-15.
Defensa central, tiene también buenos pases, podría incluso jugar con defensa con toque. Bueno, un jugador que podemos mantener en la preselección, termina contrato en el, ahora en el 21. El año que viene sería sub, ya dejaría de ser sub 23 para la próxima temporada. Nada, no vamos a ir tan en el filo. Bueno, nuestro 11: Herrero, Busquets, Blanco, Eliseo, debido a la lesión de Carlos Cordero, que todavía le quedan 2 días, Marcos Ruiz, 2 semanas, y, bueno, y Juanmi Callejón, para 2 meses, nuestra gran estrella. Jugaba en la posición de media punta y que hemos tenido que situar a Esteban Granero. No es mal cambio, pero es verdad que bueno, que al final ha entrado Alex Bernal, un jugador que rinde bastante bien, pero que muy, muy, muy por debajo del gran Juanmi. Quiero que juguéis igual que lo hiciste la última vez, por supuesto. Ganamos 4-0. Vamos a hacerlo. Venga, señores. Confío en todos vosotros. Jugamos en casa. La afición está con nosotros, aunque la afición sigue sin llenar el estadio. Ya sabéis que el Marbella nos goza de un seguimiento bastante, bastante grande. De hecho, le cuesta... Incluso estando el primero, le cuesta mucho llenar las gradas laterales. Y bueno, vamos a ver en qué acaba esta jugada. Edu Ramos, el centro, abre para Alex Bernal, al centro un Granero, pivoteando. Bueno, pérdida de balón. Pérdida de balón. Ibiza. O Ibiza. Intentando armar el contraataque. Una buena jugada larga. Mate de cabeza, Eliseo el que al final que la corta. Y de nuevo armamos el ataque. Busquets por la banda derecha, ya sabéis, jugador cedido de Peñarol. Buen centro y Óscar de cabeza. Otra vez Óscar con el octavo gol de la temporada. Lleva ya varios goles de cabeza. Un jugador que además es relativamente bajo, creo que está en torno al 1,70 m y algo. Y bueno. Pues otro gol de cabeza de Óscar. Genial. Estupendo, nos adelantamos bien, rápido, antes del minuto 15 un gol. Suele dar esa tranquilidad para ahora jugar más. Más al ataque. Seguimos con Busquets. Otro centro para Óscar. Esta vez despejada defensa. Supongo que abrirá a Redru, efectivamente. Otro centro. Muchos centros laterales. Y eso que no tengo el equipo precisamente con... ¡Oh, qué bien! ¿Anulado por fuera de juego? Bueno, ya sabéis que esto nunca se equivoca. Pero... Ah, estaba por delante del balón. Pero bueno, está ahí. Ahí está la cosa. Siguen... De momento, el equipo isleño no ha tirado entre los tres palos. Toquemos madera para que así siga siendo. Buen disparo de Granero desde la frontal. Once disparos, ¿eh? En el minuto 30, 6 a portería. El equipo está jugando bien. Atrás estamos muy sólidos. Todavía no han disparado, ¿eh? Todavía no nos han hecho ni un solo disparo.
No os conforméis, digo. Sí, señores, no hay que conformarse, ¿eh? Tenemos que encontrar el segundo gol, como sea. Eva redruble la banda. Toque atrás. A la derecha. Redru no sabe ni bajarse de la cama con la pierna derecha. Imaginaos disparar a portería. Otra jugada de ataque. El pirata cerca de la frontal. Nacho a esa. Uf, al muñeco, Chumbi. Al muñeco. Un buen delantero, Chumbi, pese a su edad, pero bueno, remate 13. Para esta categoría viene bastante bien, sobre todo en el juego aéreo, que tenemos también un cabeceo 14, alcance de salto 13. Ahí va. Pues llegó. Llegó el gol en la primera acción de peligro que han tenido. Gol en propia puerta de Redru. Madre mía, qué desastre. Así que toca remar. Porque en casa hay que conseguir los 3 puntos. En esta categoría, lo que se suele llamar la media inglesa es fundamental. Buena recuperación de Nacho. Muy bien, va por la banda izquierda. Recuperar Pardo para el Ibiza. Balón en largo. Luego recupera el Marbella. Edu Ramos por el centro del campo. La internada va buscando un amigo a quien pasar. Encuentra a Busquets en la derecha. Que es que busca también a alguien aquí. Bueno. Vaya parada de Parreño. Al final recortó hacia adentro. Lanzó el disparo por la izquierda. Y por poco ha estado a punto de hacer el segundo gol. El equipo no está jugando mal. Vamos a animarlos un poco a ver si así logramos. Bueno, cascón. Cascón, la que me has cascado, amigo cascón. Madre mía, cómo nos acabamos de complicar el partido. Minuto 70, 1 a 2, 20 minutos por delante para darle la vuelta a esto y mantener la primera posición. Granero intentando un balón interior, nada, no hay manera. Vamos a ver si esta jugada termina en algo positivo para el equipo. Otra vez Granero, buscando a quién, con quién asociarse, pero es que no encuentra a nadie. Edu. Vemos al centro. Nada, están cortando todos los balones. Busquets por la banda. Otro, a ver si centramos bien. Bien. Ah, lástima, Oscar, lástima. Vaya. Otra vez la jugada. Vamos a ver, otra vez Busquets, otro centro. Sí, señor. Otra vez Oscar. Y otra vez por encima del larguero. Se repite la misma jugada una y otra vez. Venga, señores. No tengo nada. Es que no tengo nada del banquillo que mejora lo que hay, Oscar. Vamos a ver cómo termina esta jugada. Si no, paramos. Óscar es que está reventado ya, es el que más lo está intentando. Ojito, ojito cascón, ojito cascón. Buena parada de nuestro amigo Herrero, Alfonso. Nos acaba de salvar porque ahí perdíamos los 3 puntos claramente. Vamos a meter a. Vamos a poner a Redu arriba.
No puede ni con las botas ya. Vamos a ver Irving. Y Nacho por Alfred. Nada. Pues nos venimos abajo, ¿eh? Nos venimos abajo. Nos adelantan Nastic y Barcelona. Mal partido del equipo. Muy, muy, muy mal partido del equipo. 3 puntos perdidos que no esperábamos. No esperábamos para nada estos 3 puntos perderlos, ¿verdad? En casa, ya lo digo, en casa tiene que ser un fortín. Quieres ascender de categoría. En casa tienes que conseguir de 19 partidos, yo creo que 15 victorias mínimo. Para los equipos que quieren luchar por el ascenso, que son 45 puntos. A la prensa se ha quedado cohibida, ¿eh? Bueno, y el siguiente partido contra el Badajoz, justo el equipo que está por debajo nuestra. Visitamos su estadio después de una derrota, después de 7 partidos seguidos sin perder. Hemos iniciado el directo con una derrota. Vamos a ir a vacaciones hasta el próximo partido. A ver si así podemos elegir un poquito más mientras vamos a ir contestando. Y ya. Vamos a ir viendo ya de paso cómo van. Portugal empatado, otro gol de penalti. 3 penaltis en el partido de Francia y Portugal. Madre mía, Mateu Laoz, el árbitro español, buscando su poquito de protagonismo, sí, señor. Y los alemanes 1-2 perdiendo. Madre mía, Eurocopa. Anda, en vez de decir a Alemania, no tengo mejor equipo que España. Es que después, increíble. Increíble. Minuto 75 en Alemania, minuto 73 en Portugal. Necesita Alemania. Necesita un gol Alemania. Que entonces Hungría se quedaría con 2 puntos y Alemania pasaría a tener 4 y sería la tercera del grupo. No es el emparejamiento entre Portugal.
Pues sinceramente, me sabe mal, ¿eh?, que los alemanes se queden fuera. Yo es una selección que me gusta cómo juega, que creo también tiene un equipo que mezcla veteranía con juventud. Tanto jugadores como Gnabry, jugadores como Havertz, el caso de Sané, bueno, no es que sea un chaval, pero sigue teniendo 25 años, todavía tiene muchos años de fútbol por delante. Y luego con jugadores ya más veteranos, con más años en la selección, como Kroos, Gundogan, Hummels, Neuer. Kimmich es otro de esos, un joven veterano, el que podríamos llamar, ¿no? Hay varios jugadores a los que podríamos definir como jóvenes veteranos, el caso de Sané, el caso de Kimmich, el caso de. Incluso el caso de Rüdiger. Y luego en el banquillo, gente como Goretzka, Müller, Kevin Volland, Timo Werner. Tres selecciones que si no logra clasificarse, bueno, pues estamos hablando de que tenía un grupo donde estaba la campeona del mundo y la actual campeona también de la Eurocopa, como en Portugal. Pero no clasificarte como tercera, estando Hungría. Pues bueno, pues sí, hoy es un desastre. Es decir, vamos a ver, Alemania tiene que ganarle a Hungría en 9 de cada 10 partidos. Y si hoy es el día en que no le ganas, que es cuando más te interesa, ¿qué vas a hacer después? Para amistoso te lo vas a guardar. Bueno, recuperamos a Cordero, por fin, ¿vale? Que volverá al centro de la defensa. Vamos a ver. Junto a Carlos Blanco. Carlos Cordero y Carlos Blanco, que según el FM son dos laterales reconvertidos en centrales. Algo que dista un poquito de la realidad. Son dos centrales, realmente. Que pueden llegar a jugar de laterales, sí, pero son dos centrales. Sigo pendiente aquí también de resultados de Alemania. ¿Cómo lo pongo? Para que pueda verlo. Ahí, estupendo. Bueno, disculpar la caída que se produce en muchísimas ocasiones. Yo supongo que me escucharéis entrecortado en muchos momentos. Tengo que cambiar mi setup. Ya ha llegado la nueva RAM. Vale, para ponernos ya en los 16 GB de RAM. Lo que pasa es que, bueno, no sé por qué, a ver si alguien lo sabe cómo solucionarlo, lo diga, no ahora en el directo, porque estoy yo y nadie más. Pero sí, si veis el vídeo posteriormente o lo que sea, bueno, mandadme un comentario, mandadme un mensaje y decirme, oye, mira, pues esto no conecta, pues. Ya os digo, he intentado poner la tarjeta RAM y no sé por qué no la coge bien la placa. La placa es una i5 de quad core, la 4400, si no recuerdo mal. Y tiene ahora mismo una tarjeta que tiene puesta de 8 GB de RAM y quería ponerle otra más de 8. Daniel Aquino, Badajoz.
Eliseo. Cordero va a ir del tirón a equipo titular. Necesitamos que cuanto antes coja ritmo de partido. Dice que el tamaño máximo de memoria son 32 gigas, entonces no entiendo por qué no la coge. Volveré a probar esta noche. Bueno, señores, necesitamos la victoria. Ahora mismo Barcelona y Nastic van empatando. Que, uy, vaya lagazo, vaya, bueno, vaya saltitos va pegando esto. Santa María rozando el palo. Rozando el palo. Vamos a ver ahora el ataque. Ella es un binómetro que ha fallado. Bueno, encima esto va. Va esto pegando unos saltos. Parece que ahora ha mejorado un poco. Pues estamos sufriendo, señores. Estamos sufriendo. Nastic ya va ganando. Nos sacaría ya 3 puntos de ventaja. Y le hacemos ese golito que tanto necesitamos. Voy a tener que volver a Granero a la posición de centrocampista porque no me está funcionando la pareja de Durramo Alex Bernal. Quizás poner a Gudiño en la media punta. Qué bien, Carlos. Qué bien, Carlos. Qué buen centro de Granero. En el córner. Qué buen balón puso. Mira, mira, mira. Esto es Xavi, Puyol. Y Alemania fuera. Sí, señor. Sí, señor. Vale, recuperamos la segunda posición. Vamos allá. Nuevo cuerpo a la banda. Tiene mucho espacio para correr. Buen recorte. Esperando que el jugador se tire. Bien, Redrupo entrando por la banda. Chumbi, a ver si remata alguna, amigo. Que es que te tenemos para eso. Y al final rematan Nacho y Óscar todas. Nacho, bien, buena anticipación de Nacho al portero. Y el segundo. El segundo que deja al Badajoz tiritando. 34 puntos, le sacaríamos ya 4 con esta victoria. Vamos a ver la falta. Granero. Y el gol. El gol en el rechace de Chumbi. A los Filippo Inzaghi. Ahí pendiente del rechace, sí señor. Buen gol. Importante, 0-3, sobre todo después del partido anterior. Recuperáramos buenas sensaciones. Pero bueno, no hay que dormirse, aún quedan 60 minutos. Una hora por delante de partido. Y si nosotros hemos metido 3 goles en 30, ¿por qué no va a poder nuestro rival? Uff. Qué golazo hubiera sido. El gol para meterse en el partido, ¿eh? Del Badajoz. Porque mire, se ha quedado. Bueno, empata Alemania. Empata Alemania. Mientras nosotros hacemos también
El cuarto, doblete de Carlos Blanco, doblete de nuestro central, otra vez Granero, que lleva 3 asistencias de gol. No, no, perdón, ha prolongado... ¿Quién ha sido el que ha prolongado? ¿Alex Bernal? No, no, no ha prolongado a nadie, no ha llegado a tocar. Se le han dado a la asistencia a Carrero. Estoy muy contento, señores, seguía así. Lo que vamos a hacer ahora en el minuto... Entre el minuto 60 y el minuto 70 vamos a dar descanso a los jugadores más veteranos. El caso de Granero. El caso de Oscar. Nacho. Uy, vaya error defensivo. Vaya error defensivo. Buenas, Xenin. Vamos a ver, una pregunta. ¿Sabes qué archivo es el que descargar y añades un país que te permite empezar la temporada en el 2021 en vez de en el 2020? No tienes que descargar ningún archivo, Xenin. Cuando entras en la pantalla para añadir las ligas, en la parte derecha, en la parte derecha de la pantalla, abajo en la esquina, verás que aparece una opción que es el inicio de la temporada. Inicio de la pretemporada. Puedes iniciarlo en la pretemporada del país que tienes elegido para las ligas, o puedes iniciarlo con la temporada ya comenzada, incluso en el mercado de invierno te da la opción. Para la Liga Española, por ejemplo, puedes empezar en el mercado de invierno, con lo cual sería ya en enero de 2021. Ah, para empezar en julio de 2021. No lo sé, no. En julio de 2021. No me suena, pero entonces tendrás que descargar el parche que tenía todas las ligas del mundo. Vamos a ver, creo que sé dónde está. Te lo voy a buscar. Dame un minuto que creo que te lo encuentro. Era en... Vamos a ver dónde era eso. Vale, estamos. Tengo que encontrarlo. Vamos. Un segundo. Vamos. Vamos a ver. Vale, estaba en FM Scout. Estaba. Tiene que estar aquí. Vamos a ver. Vale, ya he encontrado toda la database. Vale, espérate un segundo que vamos a hacer los cambios, que me estoy fundiendo a los jugadores.
Vale, te voy a pasar uno que creo que te puede servir para empezar con una gran liga, porque lo que hace es, al parecer, lo que hace es poner todos los resultados de la temporada 2020-2021, todos los resultados reales, con lo cual empezarás ya en al final de la al final de esta temporada, digamos la fecha que estamos ahora, pero en vez de simular el año, habrá tenido todos los resultados. Y si ese no te vale, te paso el otro que tiene todos los países. Hey, Bunder. No te preocupes, yo me alegro mucho de que estés por aquí. El directo, pues bueno, a veces estamos teniendo muchas caídas de fotogramas. Espero que, no, que el sonido no esté yendo a muchos saltos. Nada, Nessie, no molestas para nada. Todo lo que pueda ayudarte, de verdad, un auténtico placer. Aquí estamos los viciados para ayudarnos uno a otro y seguir disfrutando del juego lo máximo posible. Bueno, se acerca el final, los partidos de Eurocopa, no, minuto 94 ya en Alemania. Minuto 91 en Portugal. Uf. Qué tensión. Un gol ahora mismo en cualquiera de los estadios, de cualquiera de los equipos, cambiaría muchísimo, muchísimo la clasificación. Un gol de Francia dejaría a Portugal casi fuera. La dejaría como tercera. Con solo 3 puntos. Un gol de Hungría hecha Alemania. Un gol de Alemania hecha Portugal. Se acabó en Alemania. Se acabó en Alemania. Vamos a ver. 92 en Portugal. Voy a poner esto en, mientras vemos el final, voy a poner esto en modo vacaciones hasta el siguiente partido, que es contra un equipo de la parte baja, el español, el filial del español. Está ahora mismo justo en puestos de descenso. Minuto 93. Cuando pongo el resultado en directo, esto me va a pedales. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, amigo mío? Próximo partido. Exacto. Vale, perfecto. Bueno, vamos a ir viendo. Minuto 90 y 92-47. Marca aquí en Flashcore. Francia clasificada como primera. Con el resultado. Portugal. Como tercera, probablemente.
Y bueno, finalmente nos hemos reído mucho de España hoy con sus 5 puntitos. Francia se va a clasificar como líder del grupo con solo 5 puntos también. Minuto 94, no lo estoy viendo. Lo único que espero es que Mateu no esté haciendo de la suya. Porque marca ya el 95. Y no sé cuántas opciones habrá habido para que vayamos ya por el minuto 95. Creo que es el primer partido que se alarga tanto. Ya sabéis, Francia sería primera con 5 puntos, Alemania segunda con 4, Portugal tercera con 4, que viendo el resto del resultado se clasificaría para la siguiente ronda como uno de los mejores terceros. Y Hungría quedaría fuera con 2 puntos. Curioso, ¿eh? Una Hungría que ha conseguido empatar con Alemania y empatar con Francia. Mucho mérito lo de estos húngaros. Una lástima que con esos 2 buenos resultados pues quede fuera. Pero han tenido la mala suerte de que también se enfrentaban a Portugal. Portugal les dio un auténtico repaso. Final, vale, final, final en Portugal. La clasificación, pues como decía, queda Francia con 5 puntos, primera, Alemania 4 puntos, segunda, Portugal, tercera con 4 puntos, que se clasificaría como mejor tercero. Vamos a ver si... Porque esto nos deja ya, creo, todos los emparejamientos. Para la siguiente ronda. Para los octavos de final. No sé si la escucharéis, mi perra se ha alterado, porque en la calle se han alterado también más perros. Bueno, pues está habiendo una pequeña discusión en mi barrio. Al parecer alguien iba con el perro suelto, encima un perro de gran tamaño. Y encima que va suelto, ha atacado a otro perro de gran tamaño, que sí, el que iba con correa. Y ya sabéis, señores, perro que sacarlo con la correita, sea chico, sea grande. O sea, enano. ¿Lo que es? Y si no os gusta sacar el perro con correa, os vaya a vivir a mitad del campo o no tengáis perro. Tengo una perra, vivo en una ciudad, la saco con correa. Porque es lo que hay que hacer.
Bueno, y aquí tenemos a Tobar. Sigue mejorando. Delantero de 19 años. La pena. Me gustaría recuperarlo, ¿eh? De verdad, me gustaría recuperarlo y ponerlo por Chumbi. Y quitarnos a Chumbi de en medio. Un jugador de más de 30 años. Liberaríamos una plaza. Y no está haciendo el goleador que necesitamos. Y cuando tengo jugadores así, prefiero dar la oportunidad a... Qué bien, Redru. 4 añitos más, me encanta. Venga. Prefiero dar la oportunidad a gente joven. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, 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 Lorenzo. Es que te queda mucho. Es que con pases 9 no te puedo poner en el primer equipo. Eso sería una locura. Granero sigue rechazando. Habrá que esperar al final de temporada. Fran Ortuño. Fran, es lo que hay, Fran. Está jugando en San Pedro y esperemos que juegue. Bueno, vaya con los vecinos, chiquillos. 11 de la noche. Vamos a aguantar media horita más. Y en media horita nos iremos a ver el directo de nuestro amigo José Locke. Que, como ya os digo, os recomiendo mucho. Hoy hay mucho de lo que hablar allí. Partido de España. De Francia. La victoria también de Suecia sobre Polonia, ¿eh? Ojito que Polonia ha quedado última del grupo, ¿eh? Y faltan grupos, sí, faltan grupos. Creía que no, creía que ya teníamos todos los emparejamientos ya de octavos de final hecho, pero no. Fase de grupo. ¿No? Grupo A, grupo E, grupo E, grupo F, sí. Ya vamos a ver. Pero entonces, ¿por qué no me pone fase final? Vale, aquí está. Fase final. Venga, hombre, ¿para qué no me actualice estas cosas? Hay que ver, que tengo que estar yo aquí haciendo esto. Nada, no hay manera. Andrés Escobar, gran jugador. Extremo de 29 años. Para la banda izquierda. Ailón. Otro extremo de 28 años, también para la banda izquierda. ¿Qué? Ahí está Oscar, que está jugando muy bien, Oscar. Es que está jugando muy bien. 32 años, 28 años. Es que además pides un dineral, ¿no? Edwin. Edwin, te voy a ofrecer una prueba. Nardi, estudiantes. No puedo. Te voy a ofrecer una prueba porque cobras muy poquito.
Y porque puede jugar en la posición que ahora mismo tenemos Pacilla, que es la de la media punta. Vamos a poner a Granero del centro del campo. Esteban Granero, el pirata Granero. Bueno, la jornada anterior terminamos goleando al Badajoz, cuarto clasificado, en su estadio. Qué bien, Oscar. Al larguero. Buen disparo. Buen disparo de Osquita. Vamos, Oscar. Vamos. Otra vez estos tropicones. Qué desespero. Primeros minutos a tropicones. Madre mía. Pero veis lo que os digo. No entiendo cómo Oscar García. Cabeceo 11, alcance salto 12. Es decir, vamos a mirar un momento de verdad. Ahora, cuanto podamos. Bien, Carlos, bien. Bien, Carlos. Bien. Muy, muy, muy bien. Vamos a quitar lo de las repeticiones, ¿vale? Repeticiones, no. Interesaba por lo de los fuera de juego, pero bueno, por lo lento que vale. Llevamos una hora para tres partidos. ¡Oh! Se repite la jugada. Bien, Chumbi. Chumbi, bien. Estás para esto. Para esto, para lo que estás. Para rematar, eso es para donde de cabeza. No puede ser que tengamos a Granero. Ahora hemos tenido a Callejón, aunque ahora está lesionado, poniendo balones. Y que tú no te fueras con dos o tres golitos todos los partidos con la superioridad aérea que tienes tú. Y esa gente poniendo balones. Eso es un regalito de cumpleaños. Buah, voy a ir con la izquierda. Bien, Chumbi, bien. Doblete ahí. Así me gusta. ¿Qué me ha pasado contigo? ¿Qué ha pasado? ¿Tú me cierras la boca? Tú me cierras la boca. Como debe de ser. Claro que sí. No, tanta jugada, no puedo ver lo de Oscar. Vamos a ver. Oscar García. Metro 71. Y no. Y remata todas. Me lo explique. Yo no lo entiendo. Eso sí es normal. Oscar García, que entre desde segunda línea. Ganando la espalda a la defensa, un buen balón, con aceleración 14, velocidad 13. Te lo compro. Yo te lo compro. Vamos a elogiar al equipo. En Redruz, sacando ese balón. Que era gol. Muy bien, muy bien. Señores, estoy muy contento con esta primera mitad. Vamos a por la segunda. Villahermosa. Gran parada de Alfonso, sí señor. Villahermosa, ojito ahí, cómo las pone, ¿eh? Cómo las pone y cómo le ha pegado el palo del portero. Atención, porque el Barcelona parece que va perdiendo o ha perdido y está a 4 puntos ya de nosotros. Nástica ha vuelto a ganar, sigue un punto por encima. Y bueno, con el resultado tan a favor, vamos a hacer cambio para no pillarnos los dedos. Vamos a meter a Gustavo. Y el Busquets, que está a punto de ver una amarilla que le haría perderse el próximo partido. Metemos a Eliseo, aquí a Irving Gudiño, Rafa Tresaco, vamos a dejar a Chumbi para que busque su hat-trick.
Fabián Young, nuestro gran capitán, y Alfred Planas. Se quedan Redru con dos asistencias, Carlos Cordero, que ha metido un gol de cabeza. Vaya penalti. Vamos a ver. Clarísimo, amigos. Ahí está Chumbi. Ahí está Chumbi, y Chumbi que consigue su hat-trick. 15 goles esta temporada, llevaba 12 hasta ahora. En 17 partidos. En 16, perdón. 12 en 16, ahora 15 en 17. Está cerrando la boca. Claramente. Claramente. Pero es que no. Me gusta. Me gusta. Tiene 31 años. Lo siento mucho. Yo soy más viejo que él, pero es que no. No me gusta. No es el delantero que quiero para mi equipo. Y en cuanto acabe la temporada. A volar. A volar y a buscarse la vida. Tenemos gente que cobre menos. Mucho menos. El amigo José que nos pregunta: Hola, Han, ¿me puedes recomendar un jugador para el Logroñés? Para el Logroñés, José. Pues bueno, ¿cuál es tu presupuesto, compañero? En función de tu presupuesto, te puedo recomendar algo, pero si no, muy complicado. No estás en el mercado. Disculpa. Perdón. Espero que no haya sonado muy lento. Vale, no estoy en el mercado, tengo poca. Pero recomiéndame uno y lo ojeo. Siempre recomiendo a Borja Garcés. Es un jugador para equipos que aspiren a subir a segunda división o incluso subiendo a segunda división, es espectacular. O sea, es un delantero que te va a subir a primera. Te va a llevar a primera porque mete muchísimos goles. Luego Paul Lozano. Pepe Lu en el centro del campo son dos clásicos de FM anteriores que siguen funcionando muy bien ahora. Vale, vamos a decir que si necesitan otras posiciones, que nos diga la posición y le echamos una mano. Qué lento va esto, compañeros. Qué lento va esto. Qué error tan grande, enorme.
Bueno, si alguno más os interesan también las historias por escrito, os dejo una historia que empecé a escribir y que continúo en Montoya, empezando en su Extremadura, donde estuvo un par de temporadas. Que ya vamos para la temporada 2025, ¿verdad? 24, no estoy seguro. Y está bastante interesante. Yo os recomiendo que la leáis porque se ha llegado muy lejos. No quiero hacer spoiler. Pero bueno, no imaginaréis cómo puede ir a día de hoy. Atlético Levante, otro filial para cerrar el mes. No, para cerrar el mes de diciembre no. Quedan varios partidos del mes de diciembre. Pensé que era el último, pero no. Es que este calendario no me lo conozco. Conocía el de segunda B. Pero como ya he comentado en vídeos anteriores, con el parche de Jorki se reunificaba todo ya en una sola. En un solo. Diré, en las ligas que van a estar el año siguiente, que son la primera RFEF, Grupo A, Grupo B. Y haya metido a los 40 equipos por orden, digamos, de importancia. A mí es un parche que no lo había jugado todavía este año. Ya el año pasado me gustó mucho jugarlo. Sobre todo a la hora de crear filiales. Cuando tú llevas un equipo desde segunda B, desde tercera, desde regional. Y lo vas subiendo y creas el filial. A mí particularmente me gusta mucho seguir viendo la evolución de ese filial a través de las ligas e intentar llevarlo, pues bueno, lo más lejos también posible junto al primer equipo que intente estar, por ejemplo, Chumbi 5 o 6 semanas de lesión. Pasa por putearte, Chumbi. Es que me lo merezco. Contra Rapitenca, partido de Copa del Rey. Una semana más, Ezequiel Busquets se lleva los elogios por nuestra parte. Bueno, de momento esta noche derrota, dos victorias. Vamos a ver si conseguimos la tercera victoria. Que bueno, nos mantendría ahí arriba y va a estar muy apretado de aquí a final de temporada. Así que todos estos puntos son muy necesarios, sobre todo contra los equipos que están en la parte más baja de la tabla. Y a ver la primera ronda de Copa del Rey contra el Rapitenca. No conocía yo a este equipo, yo digo, me gusta mucho precisamente estas cosas del parche de Jorki, que te da la oportunidad de conocer a equipos completamente desconocidos. Bueno, desconocido para mí porque no juego con clubs de esa zona, ni vivo en esa zona, a lo mejor. Me perdonen, ¿no? Todos los aficionados al Rapitenca, porque a lo mejor un club bastante conocido en la zona, en la región en la que está, pero yo no lo conozco. Por el escudo, veo que es catalán. Pero bueno, ya una vez que juguemos con el Levante, pues entraremos a ver un poquito más en detalle a la Unión. Supongo que será Esportiva, Unión Esportiva Rapitenca. Media punta.
¿Por dónde? Pues la banda izquierda. La banda izquierda tengo a Redru. En la vida. Oriño. En la vida. En la vida. Bien. En la vida. Tenemos aquí a Redru. Redru. Redru tiene que llevar al Marbella a primera división. A primera división. Chumbi fuera. Rafa Tresaco dentro. Y bueno, vuelve Marco Ruiz a banquillo. Vamos a ver, Rafa. Rafa Tresaco, jugador joven. Jugador que llegó del Racing de Santander. Era del Racing. Que disputó varios equipos con varios equipos. Varios partidos con el primer equipo. Pero que no tuvo la continuidad que él quería. Aquí tampoco la está teniendo, pero es un jugador joven. Que sin duda en la categoría, bueno, a lo mejor en otros equipos, pues podría tener muchas más oportunidades. Otra vez va esto a trompicones. Yo no sé por qué al comienzo del partido esto va. ¿Cómo? Vale, pues lo que decía, el compañero José Locke justo además ha puesto el cómo quedan los emparejamientos. Vaya golazo de Edu Ramos. Vaya golazo. Bueno, vamos a decir la parte este del cuadro y la parte oeste para el otro. En la parte este tenemos Bélgica-Portugal e Italia-Austria, ¿vale? El ganador de esos dos partidos pues se enfrentarían entre ellos en cuartos de final. Bélgica-Portugal. ¡Qué buen partido! ¡Qué buen gol de Esteban Granero! Por la parte baja, Francia-Suiza y Croacia-España. La campeona y la subcampeona del mundo en la misma parte del cuadro. Esperemos que no se reedite la final en cuartos de final, sino que España dé la sorpresa y pase adelante. Incluso si la quiere la Suiza. Uy, bueno. Vaya gol, acaba de de comerse el porterito. Bien, vamos para el otro lado del cuadro. Suecia, Ucrania, Inglaterra, Alemania. Madre mía. Madre mía. Ay, qué poco me gusta estas cosas. Bélgica, Portugal, Inglaterra, Alemania, grandes selecciones fuera. Tan pronto. Inglaterra, Alemania y Suecia, Ucrania. Ya sabéis que el que gane de ambos partidos se enfrentará entre ellos. Y por la parte baja tenemos a Países Bajos, que se enfrentará a la República Checa en cuarto de final. Y luego Gales, Dinamarca. Un cuadro, para mi gusto, bastante descompensado. Porque es que, fijaos, ¿no? Bélgica-Portugal, por un lado, Italia-Austria. Puede quedar fuera Bélgica-Portugal, después probablemente se enfrente a Italia. Ya una grande fuera, igual que pueda pasar ahora entre Francia, Croacia y España. Luego por el otro lado, Inglaterra, Alemania, Países Bajos, la República Checa. La República Checa es un equipo que siempre, siempre, siempre juega bien. Desde hace ya muchísimos años y llega lejos en los cuadros. Vamos a parar, vamos a hacer los 5 cambios del tirón, vamos ganando 0-4. Y de, pero bueno, ¿por qué va a hacer los 5 cambios? Pues mira, lo voy a hacer porque puedo trolearme. Porque tenemos encuentro de Copa del Rey. ¿Vale? Y bueno, pues quiero llevar a los jugadores más en forma. Aquí están las bandas también. Con las posibles tarjetas amarillas, vamos a quedarnos con 10.
Y quiero, bueno, que mis tres media puntas estén lo más en forma posible. Gol anulado al Levante. No conozco a nadie del filial del Levante. Madre mía. Madre mía, madre mía. Las cositas del FM, señores. Los cambios no nos han sentado nada bien. De hecho, ahí llega el gol. Ah, bueno, este es Alex Blesa. Sí, creo que sí, ¿no? Alex Blesa, sí. Muy, 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 muy buen jugador. Para tener muy, muy en cuenta. Gran mediapunta central. No sabemos del contrato. Bueno, sí, final del 2024. Finalizando el 2024. Muy, muy complicado, señores. Muy complicado. Bueno, ya queda poco para terminar el encuentro y cerraremos este directo de hoy. Normalmente siempre intento cerrar el mes, pero bueno, llevamos ya una hora y 24 minutos. A ver si consigo también cambiar el tema de la RAM, a ver qué es lo que le pasa. ¿Por qué no la reconoce? Alfred, pégale, chiquillo. Ahí hay que pegarle, ahí no. No se te puede hacer de noche, como se te ha hecho, hombre. Y bueno, llega el segundo. Esta vez sí ha sido bastante claro. Se ha visto que la prolongación de cabeza estaba adelantado el jugador del Levante. Y ojo, ojo, que el Nastic. Creo que va empatando. O ha empatado. Va empatando, ha empatado. Y nos colocamos líder otra vez, bueno. Vamos a ver, porque creo que sí. Nos volvemos a colocar líderes. Vamos a ver el Nasty. Aquí está. Ha empatado con el Atlético Baleares. Con el 64. A manga para ellos. Más manga. Pues volvemos a liderar. Y nada, señores. Con esto y un bizcocho. Hasta mañana a las 8. Nos vemos en la próxima. En el próximo capítulo de esta serie, que ya sería el séptimo, y esperemos que lo hayáis disfrutado y que podáis venir y mejoremos esta transmisión, la calidad del sonido y la calidad de fotogramas. Estamos haciendo todo lo posible por mejorar nuestra setup.
Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Para seguir aquí jugando a Football Manager y hablando de fútbol, que es lo que más nos entretiene, más nos divierte. Y como diría el ya extinto José María García, buenas noches, saludos cordiales. Nos vemos en